Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este Quickie Mar, a este mini super de la verdad, donde expulsamos a los mecheros de la ignorancia, porque la verdad está aquí. Y para debatir sobre el tema de hoy, vamos a presentar a nuestro panel de expertos. Empezamos desde mi más extremo, el lado de allá, el señor Álvaro Guerrero, productor ejecutivo de Radio Touch. ¿Cómo está, señor? Perfectirijillo. Le sigue el señor Francisco Bravo, músico, experto, artista, diseñador, muchas otras cosas más. ¿Cómo está, señor? Te patearé el trasero. Y tenemos a la señora Lu, licenciada en letras, palabras, símbolos, números y en todas esas cosas. Un gusto. Y en todas esas cosas. Debo irme. Mi planeta me necesita. Y por supuesto, bueno, tenemos como conductor, productor ejecutivo de Psycho Geek, mente atrás de esto, nuestro jefe. Y desertor de carrera universitaria. Y desertor profesional de carrera universitaria, Hernán Nano Godoy. Hola a todo el mundo. Hola. Hola, Nano. Doctor Nano. Bien, ya se preguntarán. ¿Por qué estamos vestidos así, ridículamente? Pero la razón es una, y uno que veníamos preparando hace mucho rato, un episodio especial sobre los Simpsons. Y yo les quiero preguntar, antes de empezar, ¿qué significan para ustedes los Simpsons? Que empiece... Mis vecinos. ¿Nos cambiamos de ropa? ¿O... Sí, ya. Mira, voy igual, vamos a hacer el efecto de... Sí. Ya, no, espérate. Cambio de ropa en 3, 2, 1. Ya. Después de ese efecto hollywoodense. Super efecto, sí. Del Chavo del 8. Del Chavo del 8. Sí. Tienen que ver ambas series. Compañeros, compañeras, estamos hablando de Los Simpsons, una serie clásica a estas alturas, que representa el estereotipo de la familia norteamericana, clase media. Está la adorable y siempre dispuesta dueña de casa, Marge Bouvier, apellido soltera, Marge Simpson, Homero Simpson, el padre que rompe con los estereotipos de aquella época de la sitcom, un padre irresponsable, ebrio, guatón, y todos los adjetivos negativos que se le puedan ocurrir. Marge Simpson, que según él es un Daniel Travieso moderno. Lisa Simpson, que es el futuro de la familia, inteligente como ella sola, que está caracterizada por Lou. ¡Soy Lisa Maggie... Simpson! Y Maggie, que es la bebé que para las tramas de bebé, exactamente. Y dando más contexto, las primeras temporadas obviamente salieron muy bien, se convirtió en una serie icónica, hay capítulos que son obras maestras. Sin ir más lejos, la temporada 4 es de las mejores que hay. Hasta más o menos la 8 mantuvo esa calidad. Y después la cosa fue cambiando, la cosa fue bajando. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué diablos le pasó a los Simpsons? ¿En qué nos hemos convertido que ahora vemos una familia totalmente, o sea, más disfuncional de lo que ya era? ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan que al final de la temporada 8 hay un capítulo de refritos de los Simpsons? Donde el Dr. Mal llamado Pierce, refritos. Sí, mal llamado refritos. Es un spin-off. El Dr. Pierce, creo que es de la Universidad de Harvard, no me acuerdo, dice que Homero Simpson se está volviendo más idiota cada año. Y eso siento que, eso que fue en la temporada 8, sigue hasta el día de hoy. O sea, es cada vez más idiota. Sí. Sí, no. De hecho, las últimas temporadas siempre deja la embarrada, loco. Siempre arruina todo, siempre destruye todo. Y la Mar se enoja mucho y al final llega, le da un discurso bonito, te amo y ya listo, te perdono. Y pum, aquí no pasó nada. ¿Por qué se ha dado este fenómeno? Siendo que inicialmente, si bien era una parodia de la sitcom del 80 y la familia americana de los 80, y claro, Homero rompía con los estereotipos, pero no era una persona contraproducentemente idiota. ¿Por qué en las temporadas modernas, cuando ya es como que es necesario seguir estirando la historia,
se volvió aún más estúpido. Y Bart se volvió aún más travieso, siendo que en las primeras temporadas también tenía... Tenía como su corazón, ¿cachai? Claro, no era solo un niño malo y travieso por el hecho de serlo. ¿Puedo decir mi teoría? Que no es propia mía, pero está circulando en internet porque aplica para no solamente los Simpsons, o sea, nace de un personaje de los Simpsons, pero que es aplicable para varias series. Y es un fenómeno llamado flanderización. ¿Flanderización? Flanderización. Nunca lo había escuchado. ¿Tiene que ver con Flanders? Tiene que ver con Flanders. En algunos foros de internet, a principios de los 2000, más o menos cuando muere Maud Flanders, se dieron cuenta que este personaje empezó a adoptar características que no tenía previamente, que eran características de Maud Flanders. Ser, por ejemplo, extremadamente moralmente correcto dentro de lo que él creía que era moralmente correcto. Hacer casi como un vigilante. Si se fijan, Maud Flanders era la que siempre estaba al frente de las protestas, de los reclamos, qué sé yo. Pero Ned no. Incluso se le da un trasfondo de cómo era él cuando niño. Hay una construcción de personaje. Sin embargo, cuando muere Maud, el torbellino Ned. Cuando muere Maud, se le transfieren todas estas características de ella a Flanders. Entonces ahora él se vuelve como el panóptico de y vigilante castigador de Springfield. ¿Y qué pasó? Que empezaron a explotar esa faceta de él junto con una que ya le conocíamos, que si bien era característica, empezaron a extremarla con esta otra faceta de la moralidad, que era el hecho de ser muy creyente, muy cristiano. Sí, demasiado, como que lo ridiculizaron mucho. Presbiluterano, que es la religión de los Simpsons. Uh-huh. Entonces lo llevaron al extremo. Y así empezó con todos los personajes. Por ejemplo, esto fue gradualmente, pero se nota mucho más en las temporadas actuales. Por ejemplo, Otto sale solamente cuando hay chistes de drogas. Ya no es el referente del rock and roll, porque el rock and roll ya no vende. Entonces, sí, solamente cuando hay chistes de drogas, ponen out. Cuando aparece Bob Patiño, en las temporadas actuales siempre aparece el rastrillo. Abusaron del rastrillo. Me llega de rabia porque es uno de mis personajes favoritos. No sé, han llegado a hacer cosas tan ridículas como esas, que por ejemplo, el otro día vi un capítulo donde estaban en un lugar, no sé qué era, como nieve, o sea, que estaba como cubierto de nieve, donde tú como en la Antártida, y ahí pisa un rastrillo, siento que no había nada, es ridículo, ni siquiera es chistoso, hasta el mismo personaje hace como, ya, suficiente, hasta el mismo personaje, entonces agotaron todos los personajes a ese extremo. Y Homero lo empezaron a explotar hacia el lado del idiota. Incluso se exacerbó mucho más el hecho de que era ebrio, de que hacía estupideces y le echaba la culpa a Marge. Hay un capítulo muy curioso donde Marge se embriaga con Homero y choca un... Y no es tan nuevo. Y Homero choca un auto y le echa la culpa a Marge. Uh-huh. Ah, sí. Hay otro capítulo que también es terrible, temporada 12, ojo, cuando Homero trabaja para el señor Burns haciendo idioteces, porque el señor Burns le paga por hacer idioteces, y se viste de guagua, se lo viola un panda. Para mí, ese es el quiebre definitivo de los Simpsons. Porque eso no es gracioso, eso ya no es gracioso. Y de ahí para adelante, y eso es temporada 12, y yo considero que hasta la temporada 15 podemos encontrar capítulos decentes. Pero más o menos hasta la 8, 9, hasta la 8, según mi criterio, encontramos que hay más capítulos que son que están mejor construidos. El núcleo de los Simpsons. Exacto. Sí. Y hasta la 15 capítulos que se pueden rescatar. De ahí en adelante es difícil. Pero bueno, el quiebre para mí es en la temporada 12 cuando pasa eso. Entonces de ahí en adelante empezaron a hacer esta flanderización en los personajes. Hagan el ejercicio, y para la gente que también nos está viendo y escuchando, hagan el ejercicio, vean un capítulo antiguo y un capítulo nuevo, y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es terrible porque, bueno, no solo pasa en Los Simpsons, pasa en otras series también, pero siento que fue una manera en que trataron de explotar características de los personajes, pero que lo llevaron directamente a lo que
hoy día no queremos ver como Simpson. Como que sí, como que llevaron al extremo a los personajes, cosa de poder seguir estirando los chistes, yo creo. Exacto. Porque, claro, si llegáis ya hasta la temporada 12, ¿cuál fue la temporada que me dijiste que era como el quiebre? Para mí la 12, cuando esa violación del panda. Claro, ¿cuántos chistes y en cuántas situaciones ya pusiste a los personajes? Entonces, como que para cuánto más te da. Lo único que podía hacer es como exacerbarlos más y llevarlos a situaciones más absurdas o más límite, más extremizadas. Y otro personaje, que es Moe, que al principio era un cantinero como súper trucho, tenía tratos con la mafia, hacía cosas como tráfico, qué sé yo. Y eso lo tiraban para la talla, era jocoso porque era como su lado B, que funcionaba muy bien con su carácter huraño de cantinero. Pero en alguna temporada, no sé, tiene que ser entre la 8 y la 10 por ahí, o la 8 y la 12, pongámosle, alguno de los escritores hizo que Moe tuviese alguna tendencia suicida. Y de ahí en adelante, Moe fue solamente el de tendencia suicida, donde la gente se tiene que reír porque él tiene deseos de suicidarse y no quiere vivir más. Entonces, llega a ser penoso. Yo no me voy a reír de eso. Era gracioso, por ejemplo, en el capítulo de los archivos secretos de Springfield, cuando pasa con la ballena porque no puede tener una ballena en el sótano del bar. Esas cosas son graciosas. De hecho, a Moe le inventan una historia con Maggie, ¿cachai? Como que se engancha con Maggie, así como como de papá e hija, ¿cachai? Una wea así como... Sí. Tratando de suplir la imagen de padre, igual es muy extraño. Y ahora Moe solamente se dedica a llorar porque se quiere suicidar, incluso como que lo ayudan o lo instan a que se suicide. Eso ya no es gracioso. O sea, fueron convirtiendo los personajes que dejaran de ser, entre comillas, como personajes con tridimensionales, por decirlo así, a convertirlo a simplemente el chiste. Sí, personajes vacíos y caricaturas de sí mismos. Como que hay un personaje por chiste, o sea, si necesitáis un latino, metís al hombre abeja. El hombre abeja. Exacto, sí. Pancho, ¿qué opinas tú? Te veo... No, estaba revisando que, de hecho, en la temporada 12 hay un capítulo que se llama El peor capítulo de la serie. Así se llama el capítulo. ¿Cuál es? Me suena caleta. En inglés se llama Worst Episode Ever. Y es el episodio cuando... El tipo de la tienda de historietas le da un ataque y... Es horrible. ¿Qué episodio más malo? Es horrible. Es horrible. Se termina de alguna manera enamorando de la mamá de Skinner. Mientras él está enfermo, Bart y Milhouse atienden la tienda de cómic y encuentran una habitación llena de videos con los videos prohibidos de la gente en Springfield. Y hacen como... como funciones nocturnas para que todos los niños vean estos videos y hacen una redada después y todo, y curiosamente como que sin ningún asco al episodio le ponen el peor episodio ever. Así que, bueno, hay peores. Es como muy coherente de que lo que dice la Lu, que en la temporada 12 hay un quiebre grande como de eso. Tenía una duda con respecto a lo que contaba Lu con respecto a lo de esta especie de explotación de ciertas características de los personajes a medida que va avanzando la serie. Porque creo recordar de que el personaje que era como el que llevaba como el estandarte moral y que siempre como que reclamaba por cosas que pasaban, era la esposa del reverendo Alegría. No veía tanto a la esposa de Ned Flanders. Eran ambas. Sí, bueno. Si te fijas en el capítulo de Alguien quiere pensar en los niños... Son ambas. Cuando Marge quiere cancelar a Tommy Daly, también están ambas ahí. El capítulo del burdel. Al final, cuando llega... El del burdel también. También el del burdel. Al final del capítulo de Tommy Daly, cuando los quieren cancelar, está la estatua del David de Miguel Ángel. Y David el Ángel, dijo Homero. David el Ángel. Y al final van las dos a pedirle a Marge que por favor lo cancele. Entonces, claro, Helen Alegría siempre siguió con esa línea más adelante, pero mucho más con el chismorreo también. Con ser como muy mojigata. Claro. En cambio, no era mojigata, era auténticamente así.
De verdad quería como vivir en un mundo donde todo fuera moralmente correcto. Sí. No tenía una doble cara como Helen Alegría. Sí, pues, eso, de hecho, hay un en un episodio de Noche de Brujas que igual parece que, no sé si será tan nuevo, que es cuando explican el origen de Halloween. ¿Cachai? Ah, ya, sí. Que la mod le dice que las brujas van a llegar, los van a embrujar y los van a someter a un... Ah, ¿cómo era? Actos un pecaminosos. De, eso, de pecados pecaminosos. Y Fran le dice, Dios te oiga. ¿Qué? Ah, no, nada, nada, ¿cachai? Es como esa onda de la mod, ¿cachai? Bien, sí, sí. Bien como conservadora, bien canuta. Eso. Ahora, hay otro punto importante en cuanto a también cómo toman la decisión de hacer estos cambios en los Simpsons, que también tiene que ver con los cambios en las mismas series. O sea, lo que los mismos Simpsons provocaron, que nacieran otro tipo de series animadas. Sí, es verdad. Como que también produce el mismo cambio en la serie que lo originó. El que hayan salido series como Padre de Familia, como El Rey de la Colina, como South Park, American por Dad. Ejemplo. Entonces, American Dad también. Plagio. Entonces, claro. esos mismos como que toman un estereotipo que, entre comillas, como que un poco puso los Simpsons. O sea, todavía se influenciaron en los Simpsons. Se influenciaron en los Simpsons, pero lo llevan a tal extremo que los Simpsons, para poder competir con esa serie, como que toman esta decisión de como seguir esa corriente que no estaba tan marcada en los Simpsons, que había un poco más de diversidad en cuanto a las características de los personajes. Siento que en las primeras temporadas como que los personajes de los Simpsons eran más complejos, no eran bidimensionales, por hacer la comparación con la animación. Y a medida que van avanzando, que uno pudiese pensar que los personajes van enriqueciéndose, como que se fueron empobreciendo, sí. Y fueron siendo más unidimensionales, como que claro. Homero simplemente es un idiota y no tiene ningún otro matiz. Lisa siempre, o sea, simplemente Lisa es una... Lisa está insoportable. Insoportable, así como... Sí. Entonces como que han perdido profundidad los personajes en vez de enriquecerse. Como que quizás con la evolución de las demás series y con lo mismo que le pasó a los Simpsons, le costó crecer y como adaptarse, porque claro, quizás en su momento sí era una serie como irreverente, pero claro, como decíamos con el... Más irreverente, incluso de su mismo productor, por Futurama, que hablábamos el otro día. Claro. Como que quizás los Simpsons, al darse cuenta que no podía ir a competir como con esa irreverencia, con ese humor negro, como que pasó a volverse ya más absurda. En vez de como irreverente, como de crítica, sino a irse por el lado absurdo. Que ahora también es muy peludo porque ahora tenéis series también muy absurdas, pero que también tienen un trasfondo, que no son solo absurdas por ser absurdas. Hablamos de Rick and Morty o qué sé yo, series de Cartoon Network que son absurdas, pero tienen algo atrás, ¿cachai? Como que los Simpsons como que no, con los años, en un momento fue, claro, una serie con la que no se podía competir y después se convirtió en una serie que no podía competir con las demás. Claro. Como que no supo dónde, para qué lado tirarse para lograr hacerse como un nicho, como que siento que los Simpsons ahora está como en ese espacio, que es como una especie de sitcom animada, chistosa, medio comedia, que ya no es irreverente, pero que sé, como que se perdió con los años, como su propia identidad de serie. Y para tratar de salir adelante, en las últimas temporadas, hablemos, los últimos años, la última década, porque recuerdo el 2010 más o menos ya eran infumables los capítulos. Entonces, pensemos la última década. ¿Qué empezaron a hacer? Algo que venían haciendo ya en los 90, pero que ahí funcionaba muy bien, pero que ahora no funciona tan bien, que es integrar, por ejemplo, elementos tecnológicos muy actuales o personajes muy actuales. Además está decir el capítulo de Lady Gaga, que es horrible, que uno al tiro se acuerda... Sí, sí, es horrible. Y si se fijan también en el diseño de personajes, no solamente de las estrellas invitadas actualmente, sino también de otros personajes, no sé, hay un capítulo donde salen unos hipsters, cuando ser hipster estaba de moda. Eran hipsters, veganos. Temporal. Y esa gente que aparece es no Simpson. Todos los personajes que conocemos, Mel Patiño, Krusty, Jefe Gorgory, tienen una estética muy Simpson, que se estableció en los 90. Pero ahora, los personajes que van incluyendo, los personajes Pucci que van incluyendo, porque aparecen una vez, entonces no aportan mucho,
son muy de otra estética, casi muy humanos, los tratan de humanizar. Entonces, al lado de ellos, los Simpsons se ven muy caricatura y uno no puede entender hacia dónde van con estas dos estéticas dentro de un mismo Springfield. Es muy extraño eso también y causa rechazo, por lo menos a mí. Estoy hablando desde mi punto de vista. Claro, como que se ven muy ajenos dentro del... como que se ven muy... que, claro, no, como que no pertenecen al universo. Entonces eso hace sentir que son más capítulos como one shot o que son como un chiste del momento. Como que sí, eso lo habíamos conversado como de a poco antes de los programas. Y sí, efectivamente algo que me choca es como esta integración de referencias pop y personajes nuevos que ya son totalmente ajenos. O sea, hay que decir que en las primeras temporadas igual habían interacciones de personajes de la realidad en las series, pero claro, estaban dentro de la estética y dentro de la historia. Quizás como, al igual que me es imposible hacer comentarios de Los Simpsons cuando hablamos de Futurama, al contrario, al revés, me pasa lo mismo. En Futurama tiene a Nixon, que ya es un personaje de ficción dentro de Futurama, o sea, es un personaje de Futurama. Los Simpsons hicieron lo contrario, o sea, ya al final los personajes invitados eran sus personajes reales dentro de la serie, entonces yo creo que eso evitaba que pudiera meter chistes. O sea, si aparece Lady Gaga y presta su voz o su imagen para su imagen, sobre todo para salir de Los Simpsons, no podía ser un chiste donde quede mal, donde te burles de Lady Gaga. Hasta que ella la permita también. Sí, porque también hablábamos entre nosotros hace unos días sobre el capítulo del campamento fantástico del rock and roll, donde los mismos Lenny Kravitz, Mick Jagger aparecen ahí. Ellos prestan su voz y su imagen. Sin embargo, su comportamiento es muy Simpson, porque se prestan para el chiste. Como entonces, en Sync también. También va en eso. Claro. Como en Sync, se burla constantemente de Sync en él. Sí, de hecho, eso voy, que por ejemplo, no sé, pero yo creo que las primeras temporadas, como de la 1 a la 3, decían, uy, quieren que saquen los Simpsons, como que no me tinca mucho, como que se van a reír. Después yo creo que en la 4 hasta la 8 era un privilegio. Yo creo que va yendo adelante, como que la gente llama a los productores para salir en los Simpsons, ¿cachai? Oye, por favor, méteme en un capítulo, por favor, ¿cachai? Yo creo que por ahí va la cosa. Que antes era como, no cualquiera salía en los Simpsons, igual salían como estrellas como muy, muy de Estados Unidos, ¿cachai? Que uno como no las cachaba. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, que antes era, bueno, lo que provocaba los Simpsons también, pues de hecho tenemos el ejemplo de Michael Jackson, que tuvo que salir con un seudónimo a doblar el personaje, porque no, bueno, ese por tema de derecho. No sé qué más, el capítulo de George Bush, por ejemplo. Es muy bueno el George. Ahí se burlan del, sale Lenin, ¿cachai? Entonces, pero tengo la duda, no, en Gorbachev, ese capítulo... sale Gorbachev, ¿cachai? Entonces, claro. Tengo una duda, en ese capítulo, ¿la voz la hace George Bush o otra persona? Yo creo que la voz no la hace George Bush. Creo que la hace otra persona. Sí. Voy buscándolo mientras seguimos. Sí. Y bueno, y así con los famosos, pero también han salido como parodias de famosos, ¿cachai? Por ejemplo, hay un capítulo nuevo que es cuando Homero es árbitro y sale un guón que se llama El Divo, ¿cachai? Que es una parodia de Neymar. No estoy seguro si salió Ronaldo. Salió Ronaldo en un capítulo. Sí, como al último. Sí, pero a eso me refiero, que salía como en un cameo, dominaba la pelota y se iba. No hacía nada en el capítulo. Eso decía, hola, soy Ronaldo. Sí, eso mismo. Futbolista brasileño. Eso, ¿cachai? O sea, hasta el cameo de Leonard Nimoy es mucho más trascendente. Es espectacular, es muy bueno, ¿cachai? Icónico, es icónico. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Ah, efectivamente. Sí, no hizo nada. George Bush no prestó su voz para ese capítulo. Me lo imaginaba. Sí, no. Yo creo que, y bueno, lo que estamos diciendo es también por el cambio de guionistas. Pues. Igual hay varias partes de internet que dicen que por agotamiento o por diferencias que terminaron contrato, ¿cachai? Que trajeron a gente que ni siquiera había visto la serie. Y se puso a escribir guiones de los Simpsons, que fue como la temporada 8, ¿cachai? De la 9 para adelante. De hecho, de la 8 en adelante quedó un solo escritor original. Sí. Siempre un problema cuando se trae gente que no cacha el material original. Como ya lo hemos comprobado en varias ocasiones. Cuando la gente se pone a hacer algo que no sabe, no conoce o desconoce, como que termina como corrompiéndolo o haciendo cualquier tontera.
Menos mal que vi Psycho Geek antes de integrarme. Menos mal que lo vi. Sí, menos mal. No, y yo creo que también pasa por un tema de que como que es la respuesta fácil, pero también como... Yo creo que Fox, la productora, como Fox también tiene mucho de la culpa ahí. Yo creo que el seguir queriendo explotar la serie tiene que haber generado este problema con los creadores, con los escritores. Y yo creo que en un momento, bueno, sí pasó con Futurama, que Fox le exigía una cosa y los guionistas no se lo querían dar, o Matt Groening no se lo quería dar. De pronto, con los Simpsons sí han tenido ese control, de decirle, mira, bueno, queremos... Se reían hasta de los Fox, pues, se reían hasta de la censura, ¿cachai? Cuando matan a un censor en un especial de Halloween, ¿cachai? Claro, yo creo que... ¿Era la relación, po? En un momento tienen que haber tenido ya más poder o, claro, más injerencia sobre, ya queremos esto, queremos que sigan estirando la historia. ¿Cómo lo van a hacer? Me da lo mismo, pero estírenla, ¿cachai? Sí. O métanle estas referencias, métanle cultura pop, métanle personajes, ¿cachai? Yo me imagino que, antes de la luz, yo me imagino que la productora es la que lleva a los invitados y no al revés. Yo no creo que los escritores digan, por la misma manera en que son incluidos los personajes, los invitados a los capítulos, me suena más a que les dijeron, miren, incluyan a Madonna en este capítulo, que de lo que han dicho. Claro, que los escritores han dicho, uy, en este capítulo sería chistoso meter. ¿Se entiende cómo la diferencia? Lo que quería decir con respecto a eso es que el capítulo de Pucci apela a eso, pero no solamente porque nosotros sepamos que apela a que a un personaje que aparece una vez y que no tuvo éxito, sino que la Fox había hablado con los escritores de Los Simpsons y les pidió que metieran un personaje, que crearan un personaje adicional en la familia Simpson para seguir estirando este chicle. Muy parecido a lo que pasó con Hanna-Barbera con Scooby-Doo. ¿Se acuerdan que después llegó Scrappy? Scrappy. Sí. ¿Qué personaje más delenable? Qué terrible Scrappy-Doo. Con los Simpson querían hacer lo mismo los de la Fox. O sea, incluir como, no sé si otro bebé, un primo lejano, no sé qué. Pero lo que querían concretamente era una especie de primo que tuviese la rebeldía de Bart y la inteligencia de Lisa. En ese mismo capítulo es que hay un hueón parecido. Ese sí, pues, se burlan de eso. Ese es el chiste. Entonces, los escritores pensaron... Lolo. Yo creo que es el nombre latino, claramente. ¿Te gustaría saber el nombre en inglés? Ay, ¿cómo se llamaba en inglés? No me acuerdo. Empieza con T, creo que. Yo lo voy a buscar. Búscalo. Es algo de una sola sílaba. Síguelo. Entonces, los escritores le dieron varias vueltas a eso, porque no querían matar la serie en ese momento. O sea, ellos ya tenían planeado lo que iban a hacer, entonces no, eso no les cabía por ninguna parte. Entonces, al año siguiente fue que emitieron el capítulo de Pucci, haciendo referencia justamente a lo que le había pedido a la Fox, pero para que se dieran cuenta qué tan ridículo era hacer eso en Los Simpsons, porque no iba a funcionar. Por eso también ponen, como decían ustedes, el personaje de Lolo, además de Pucci, dentro de Tommy Daly. Roy se llamaba, Roy Snyder. Royce Snyder, cacha, po. De hecho, sí, yo creo que ahora Matt Groening está como así, como zombie escribiendo las weas. Yo creo que ni siquiera la está escribiendo, es como yo que creo que ya está involucrado. Sí, ni siquiera está involucrado, así como pone, es como la cara, como Mark Zuckerberg, ¿cachai? Que ya no tiene nada que ver con Facebook, pero él es la cara de los Simpsons, ¿cachai? O como Akira Toriyama. Como Akira Toriyama. Como Akira Toriyama. Exactamente. Akira Toriyama ya no escribe. Es muy chistoso porque la serie la escribe y la hace Toyotaro, que es la mano derecha. Y Akira Toriyama, después de que sale la serie, él saca su manga como con lo que él quiere que salga. Claro. Pero sí, como que los Simpsons sí se han estirado de mala manera. Yo creo que ha sido mal manejada, pero. Pero yo creo... A ver, dale. No, pero es que nos estamos quejando mucho y aún así siguen sacando temporada, entonces eso significa que la gente lo sigue viendo, po. Y de hecho, no quiero dar la mala noticia, pero es que hay más temporadas buenas que... O sea, más temporadas nuevas que las viejas, porque vamos en la 32. Sí. Sí. Y temporadas buenas hubieron solamente... Ya pongámosle 10, ¿cachai? Ahora, no sé qué piensan ustedes, pero yo personalmente creo que el estilo y las características de una comedia animada tipo sitcom, que es Los Simpsons, creo que ya como que no está corriendo con los tiempos. Creo que ya está súper, 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 súper desactualizado.
Siento que están es una serie muerta, así como que no tiene zombie. Mucho sentido ya. Sí, absolutamente. Claro, zombie. Como que, claro, salieron estas series clones como Padre de Familia, como El Rey de la Colina, como Sopar en cierto sentido también. Y incluso esta serie de dinosaurios, que era Los Simpsons. Esa serie. Sí. Oh, esa serie es genial. ¿Cómo la pueden ver? Es muy buena. Es muy buena. A mí me da miedo. Muy buena. No la veía. Es muy, muy buena. Está muy bien hecha esa serie. Sí, es muy buena. Y guiaba al bebé. Me causa un desagrado. Eso es cierto. El personaje del bebé era bien, bien molestoso. Lo detesto. Era odiable. Pero claro, era como el auge de este tipo de series cómicas tipo sitcom de familia. ¿Sí? Pero empezaron a salir después otro tipo de series animadas, sobre todo gracias a Nickelodeon y gracias a Cartoon Network, que cambiaron un poco este paradigma. Y no sé, salieron cosas como Hey Arnold, Monstruos Reales, salió, no sé, después, ya mucho después, Hora de Aventuras o Bob Esponja. Gumball, que también es Gumball. Muy irreverente. Sí. Y cambian la forma de cómo te están contando una historia, incluso ahora con Steven Universe, que fue un hitazo de Cartoon Network. Entonces, siento que con todo este cambio con respecto a cómo son los shows animados, siento que ya los Simpsons como que no tienen nada que decir. Nada que ofrecer. Pero es que no tienen nada que ofrecer. No sé si solo los shows animados, yo creo que en general la serie, los productos audiovisuales responden a una época. Sí, responden a una época, a una moda, a un público en particular, entonces como que claro, tú mencionaste entre los muchos que mencionaste, hay muchos que se quedaron en el camino porque ya dejaron de estar de moda. Bob Esponja me pasa lo mismo, siento que también es una serie muerta. Sí, o sea, yo he visto un par de capítulos nuevos y es un zombie, es lo mismo que tirar películas de Bob Esponja, qué absurdo. Entonces, claro, Rick and Morty quizás en 5 años también va a estar muerto. De pronto, imagínate si siguen dando capítulos de Rick and Morty y de pronto ya nadie lo va a ver porque ese humor científico nerd quizás ya no va a estar de moda. Como que también pasa con cuestiones de moda. No, todas las series que mencionaste respondían a una moda y a un público puntual, a una década o a 5 años, ¿cachai? La pregunta es, ¿cuánto podía explotar una temática o un concepto? Al final. Es que bueno, ¿cuántas veces se puede enamorar Bart? ¿Cuántos trabajos puede tener Homero? ¿Cachai? Eso. ¿Qué más le falta hacer, weón? Le falta ser parronero. De verdad que la única cosa que le falta es ser minero. No sé si ha sido minero. Por ejemplo, en Hora de Aventuras, por ejemplo, que es una serie que ya terminó, el creador hizo algo muy inteligente, que a medida que iban avanzando los capítulos fue construyendo un universo para los personajes. Sí. Y fue extendiendo este mundo y fue construyendo una historia, un pasado y un futuro. Y fue desarrollando los personajes a la misma medida que iba extendiendo el universo de Hora de Aventura. Y terminó con una serie bastante redondita, ¿cachai? Que son como, creo que 10 o 11 temporadas, una cosa así. Sí. Y terminó súper bien, no terminó de hecho, ni en decadencia ni nada. Hay un detalle en Hora de Aventura que el niño que le hizo la voz a Finn empezó y terminó, ¿cachai? Entonces el niño le fue cambiando la voz hasta que terminó la serie. Entonces también da como una maduración, un crecimiento. Claro, y ahora están haciendo una especie de spin-off en HBO, que son como casi como películas animadas de Hora de Aventuras, pero que están contando otras historias de este universo gigante que creó el tipo. Entonces, como que, claro, siento que los Simpsons se están dando vuelta en un microuniverso que nunca se extendió y que nunca avanzó. Entonces, claro, ¿cuánto más podía estirar ese chicle al final? Pero yo creo que igual estamos siendo, entre comillas, un poco injustos con la evaluación de... Es que sí, porque si te fijáis, quizás Los Simpsons nunca fue concebido para tener una evolución. Porque claro, siempre fue concebido como una cuestión autoconcluyente, con muchas de las cosas que la estamos comparando, con excepción de Bob Esponja, o pensando en otras, son series que tienen un desarrollo planeado, son series con continuidad. Entonces, quizá el problema de los Simpsons netamente es que nunca se termina, y que ese es el problema, porque ahora me estaba preguntando una pregunta para ustedes, que yo creo que su respuesta... Antes de que la Lu iba a decir algo, antes que haga la pregunta. Lu, dale, ¿qué iba a decir? Dos cosas. Una que mencionó el Nano, que tiene que ver con la voz del chico que hace la voz de Finn. ¿Qué pasa con el doblaje latino?
Lo dejo ahí, podemos retomarlo después. Que eso afecta a Latinoamérica, pero también afectó doblemente que pasara algo con los Sims. Sí. Pero a lo que va el Álvaro también es, creo que esto lo mencioné en Futurama, en el capítulo de Futurama, no recuerdo, que con los Simpsons pasa algo muy parecido a lo que pasó con el fenómeno de Condorito acá en Chile. Condorito es un personaje, no sé si, pongámosle unidimensional, que tiene muchos trabajos. Personaje facho. Sí, pero ya, dejando de lado eso. Tiene muchos trabajos, hace muchas cosas. Entonces la idea de ese personaje es ponerlo en diferentes situaciones para que sea inagotable y para que sea autoconclusivo. La lógica de los Simpsons es la misma. Con respecto a lo que decía el Álvaro también. Sí, entonces creo que por eso compararlo con otras series que no son autoconclusivas, que son pensadas con un desarrollo, llámese Hora de Aventura, llámese Steven Universe, que son series más modernas, que no solo tienen una continuidad, sino que son series pensadas con un trasfondo atrás. Eso estaba pensando. La creadora de Steven Universe tenía todo algo que quería contar detrás de los personajes, lo mismo Hora de Aventura. Pero ojo que Hora de Aventura no partió así. Hora de Aventura partió muy improvisadamente. Como que no... Pendleton Ward, creo que se llama el creador, no tenía idea qué es lo que iba a resultar de esto. Era simplemente un niño con un perro mágico que vivía en aventuras y se acabó. ¿Cachai? Sí, pues después fue a partir de cierto episodio que dijo, mira, aquí hay algo interesante. Y de ahí como que empezó a improvisar este mundo. ¿Cachai? Pero no es que haya partido así. ¿Cachai? Sí, pues, pero un mundo mágico, eso hoy también, como que son series que son o fueron pensadas con un trasfondo o la temática te da para generar un trasfondo. O sea, una familia americana. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar con una familia americana? Entonces, en una ciudad pequeña. Exacto, y a eso voy con la pregunta que iba a hacer ahora, que cuando pensé en preguntarse le dije, yo tengo la respuesta, que ¿qué harían ustedes para arreglar con los Simpsons? ¿Qué harían ustedes para arreglar los Simpsons ahora? Terminarlo. Sí, exacto. Igual lo mataría. Los mataría. Pensé exactamente lo mismo, terminarla. O sea, es que el problema de los Simpsons ha sido ese, que no se ha terminado. ¿Por qué? Porque es una serie autoconcluyente. Tengo otra pregunta. ¿Era la película el final de los Simpsons? ¿Originalmente? No. ¿Pudo haber sido el final? No. Que también es bastante mala. A mí no me gusta. Uy, yo quería saber sus opiniones con respecto a la película. No me gusta la película de Simpsons, no me gusta. Porque también es por una caga que se mandó Homero, ¿cachai? Entonces, no sé si la película que salió, en la que todos vimos la película de los Simpsons, era realmente la película de los Simpsons que quería hacer Matt Groening. Sí, porque en un principio. Para mí es un episodio de larga duración. Eso es cierto, que es un episodio de una hora y media. ¿Cachai? No revela nada, no sale nadie nuevo, que bueno, al villano, pero... Nada. Y el Porco Araña, que es como un Pucci, finalmente. Sí. Que después le ponen en algunos capítulos y ahora ya nadie se acuerda de él. Entonces, del 1 al 5 Porco Arañas, ¿cuántos Porco Arañas tiene la película? 1. 2, soy generoso. Ya, 2. Sí, por el cariño que le tengo a los Simpsons. Sí, 2. Oh. Nada más que por eso. ¿Y tú, Álvaro? Pero no le pondría una nota alta ni una baja, un 3. Yo me iría ahí por... Soy un alumno de 4, así que le pondría un 4 también. Como lo dejaría en medio. Pero es que, claro, creo que tiene un par de chistes chistosos, pero el resto... Sí, es un capítulo largo. Pero voy a lo mismo. No es como por defender, pero es como que me cuesta... Ahora que me cuesta seguir como tirando caca pensando en este contexto. ¿Qué podéis revelar en la película de los Simpsons si los Simpsons son capítulos prácticamente no canon, porque no se vuelve a tocar los temas que pasan en los capítulos? Como que... A menos de que de la película en adelante hubiese empezado a contar una línea, como que la película hubiera marcado un punto. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, ¿para qué hicieron la película? ¿Para qué la hicieron? Eso, ¿cuál era la idea de la película? Porque de hecho estaba planeada para hacerla mucho antes, según Matt Groening. Sí, pues. Entonces, ¿cuál era la idea de hacerla ahora? O sea, la hicieron, no ahora, pero fue hace 10 años atrás. Pero la hicieron en ese momento porque vieron que el tiempo se les estaba pasando. Y la gente quería una película de los Simpsons. Y la hicieron por eso. ¿Pero era necesario una película de los Simpsons también? No. Mira, sé que una película sobre las 22 historias de Springfield hubiera quedado mucho mejor. Una película de esa onda, ¿cachai? Siempre quise una película que como que fuera más largo las 22 historias, pero... Eso, ahora, hubiese sido más interesante. Sí. Por ejemplo, una,
una serie que también era un poco así, que voy a citar nuevamente a Dinosaurio, a pesar de que a Álvaro no le gusta. Esa serie tuvo un final. No es una serie muy larga y tuvo un episodio final conclusivo. Y es precisamente un episodio donde ocurren una serie de eventos o de accidentes que desencadenan la era glacial. Uh-huh. Y el episodio termina con todos los personajes encerrados en su casa porque está todo cubriéndose de nieve y con una música triste y como que te da a entender de que los dinosaurios mueren en la época glacial. Y así te termina la serie. Y es sí. Listo, al final... ¿Y vimos morir al bebé? O sea... Sí, Álvaro, sí, se murió, sí, fue el primero en morir. Todo murió. Eso te deja contento. Pero imagínate, la serie como que termina con todos los personajes muriendo. Sí. No explícitamente, pero se da a entender con el final. Entonces, ¿hay algún capítulo de los Simpsons que sea así, como que termine así como, no sé, yéndose en la carretera o todo abrazado, caché, como un final? Hay un final que parece que no es de la Casa del Horror, pero terminan yéndose al infierno. Cuando que, como que él está en la iglesia y como que afuera el apocalipsis. La Lisa se va y la muere, la baja. Ah, sí, sí, sí. Y sale la grieta, sí, sí, y suena a Highway to Hell. Bueno, eso es muy, muy bueno. Son como historias de la Biblia, parece, y que al final como que el apocalipsis. ¿Los Picapiedra tuvieron un final? No, no tuvieron final. ¿Los Picapiedra eran como autoconclusivos los Picapiedra? Supieron morir, pero supieron morir. Sí, pues supieron morir. Sí. Ahora, pero supieron morir... De moda. Pero es que claro, supieron morir porque lo fueron transformando. Sí, lo fueron transformando al final porque empezaron a hacer una especie de spin-off. Porque después de los Picapiedras salieron Pebbles y Bam, y Bam Bam, que eran como más grandes y habían cameos de los Picapiedras que estaban un poco más envejecidos. Y Bam, después Bam salió también... Bam Bam hubiera ido a Cachagua, a la carretera. Absolutamente, no sé por qué. Absolutamente, sí. Sí. Y salió también el Capitán Cavernícola, que también estaba dentro del universo de los Picapiedras. Y ahora último, creo que el año pasado salió, o sea, está empezando a salir, la verdad no voy a tirar una fecha porque no sé desde hace cuánto, pero yo me enteré el año pasado que está empezando a salir el cómic de los Picapiedras, han salido varias versiones. Sí. Ah, sí, po. Sí. Han hecho un rescate de personajes de Hanna-Barbera. Y con un dibujo como un poco más realista, entre comillas, no tan caricaturesco. Sí, sí. Y es súper interesante, súper, súper interesante. Están los Picapiedras, está el Fantasma del Espacio. Yo creo que estamos, Johnny Quest. Estamos a años de que hagan un remake de los Picapiedras. Con una nueva animación. ¿No lo descartan de las posibilidades? No, obviamente se van a acabar la idea y lo van a revivir. Oye, muy probable. La Lu mencionó algo importante, que yo creo que ahí va por eso, que por qué la siguen dando, que fue el doblaje, ¿cachai? Yo, personalmente, yo veo las temporadas hasta la 15, porque necesito capítulos viejos que ver, ¿cachai? Y hasta la 15 el doblaje latino, siendo que de las 10 para adelante son más o menos malas, pero claro, en Estados Unidos se mantienen las mismas voces, y yo creo que los Simpsons lo dan para ese público, ¿cachai? Y lo doblan por si acaso, por si ya la gente de acá lo sigue viendo, pero yo creo que el público obviamente siempre ha sido y será los gringos, y los gringos se comen cualquier cosa, ¿cachai? Ahora, que va en un horario que siempre va a tener público, es como, ponte tú, la doctora Polo acá hace un par de años, como que independiente fuera malo, fuera bueno, salía... Más pensé que compartí los Simpsons con la doctora Polo, de verdad. No pensé escuchar a la doctora Polo en este capítulo de los Simpsons. No, pero me refiero a que va en Estados Unidos va en un horario en que se lo va a comer la persona que tenga la tele puesta, entonces siempre te va a vender. Independientemente que sea un buen producto o un mal producto, va a una hora que filo, como que lo que pongan la gente lo va a ver. Tengo una pregunta para ustedes. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son sus o su episodio favorito de Los Simpsons? Pregunta más buena que pregunta más difícil de responder. A ver, el mío es Milhouse dividido. Temporada 8, episodio no recuerdo, pero temporada 8. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Acaso no reconoces la dignidad cuando la ves? ¡Qué buen capítulo! Es muy buen ese capítulo. ¡Hiciste la niña a cantar! Me encanta, me lo sé de memoria. Es maravilloso. ¡Wow! Es maravilloso. Ese y el del Dimoxinil. Homero y... ¿La Odisea de Homero? ¿No? Homero y Dalila. Sí. Homero y Dalila.
Álvaro. O sea, en realidad tengo varios. Me hicieron esa pregunta por Instagram. Y yo respondí como 5 capítulos, pero el de Milhouse Dividido le tengo mucho cariño porque lo he visto tantas veces. Me encanta. O sea, es un chiste tras chiste que, no sé, está muy bien logrado. Uy, es que yo no me acuerdo de particular de capítulos. Como que me cuesta mucho identificar un capítulo si no lo veo o si no me cuentan de qué se trata. Pero creo que me gustan en general los capítulos que le daban algún desarrollo a algún personaje que no fuera de la familia. Creo que eso es lo que me gustaba más. O cuando entraba la mamá, o algún capítulo de la mamá de Homero, o algún capítulo largo con el abuelo de Homero, o algún personaje, claro, un personaje ajeno a la familia que tuviera una historia. Como que eso me suelen gustar más. Ese capítulo donde el abuelo tiene que rescatar un tesoro de los soldados. Oh, los peces del infierno. Buenísimo. Los peces del infierno. Peces del infierno, era muy gran bueno capítulo. Ese capítulo. Y cachai, ese es una película. Ese es un capítulo de una película. Sí. Te mete historia del abuelo, de Burns, cachai. Como que esos me gustaban. Porque te contaban historias. Te mostraban que no era tan autoincluyente. Porque te contaban cosas de atrás. Sí, vos. Por eso me gustaban. Y porque era difícil relacionar, para mí es difícil relacionarme con algún personaje de la familia Simpson. Bueno, no me siento reflejado en ninguno. En Maggie. Porque no hago nada. ¿Hernán? Chup chup, dijo la Maggie Simpson. Chup chup. Hernán, ¿tu capítulo favorito? Tengo varios, pero el que recuerdo con cariño, que fue el primer episodio que vi de los Simpsons, que fue como cuando tenía como 6 años, cuando lo daban después de Video Loco, como a las 11:30 de la noche, que fue el del líder. Creo ese fue el primer capítulo de los Simpsons que vi en mi vida, loco. El del líder. Le tengo cariño. Pero no es el mejor. ¿El líder? Sáquenle la piedra de la vergüenza y pónganle la piedra del orgullo. No, ese es de los magios. Sí, el líder es bueno, el líder es bello. No hay voluntad, olvídate de ello. El de los frijoles, caché. El de los frijoles. Ya le das a la líder. Aunque el de los magios es muy bueno también. Sí. No, pero deja de tirar esa talla de el líder es bueno, el nano. Cada vez que hay un chiste de Batman o un chiste de Mark Zuckerberg en alguna publicación de Psycho Geek, el nano pone ese chiste todo el rato. Perdón. No, pero el que me gusta mucho de los capítulos favoritos es Lucha de Clase en Springfield. Y el última salida de Springfield. Esos dos. Sobre todo la última salida, cuando están en huelga en la planta, también. Chiste tras chiste. Es muy bueno, muy bueno. Me gusta la referencia del Grinch en ese capítulo. Sí, sí, muy bueno. Sí. Gruño, tu sangre será mi desayuno. ¿Y personaje favorito? Pero el Pacho no dijo su capítulo favorito. Ah, no dijo el personaje, su capítulo favorito. Mi capítulo favorito está enlazado con mi personaje favorito. A ver. Que es el capítulo de Hank Scorpio. Sí, también. Creo que es el mejor personaje que ha salido en los Simpsons. Sí. Y como que ojalá ahora en los capítulos nuevos no los revivan, porque de verdad que lo dejen ahí, porque de verdad que ese personaje es increíble y ese capítulo es lo mejor. Me encanta ese capítulo. Es un supervillano. Hank Scorpio es lo mejor, me encanta. Eso, ese es mi capítulo y mi personaje favorito. Ese se llama... ¿Tu capítulo favorito? ¿Se llama Hank Scorpio? Hank Scorpio. No, pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Hank Scorpio se llama. Ya, bueno, el capítulo de Hank Scorpio. Personaje favorito. Yo lo voy a buscar mientras hablan de su capítulo. Sí, también me gusta Hank Scorpio, me gusta Troy McClure, me gusta el abogado Lionel Hutz. Sí, bueno, igual. Yo tengo varios también. Sí, es difícil el decidirse por uno. ¿Y tú, sí, Lu? Tengo varios. Lo voy a decir aleatoriamente porque no tengo un orden definido. El abuelo. El abuelo. Ojo que estoy hablando de las temporadas clásicas. Sí, ponele hasta la 15. Ponele, máximo hasta la 15. El abuelo, Bob Patiño. Y hay un personaje que me gusta, que aparece de vez en cuando. Creo que está la temporada 8, no estoy segura. Que es el que dice, usted me da asco. El hombre enojón. Me encanta ese personaje. Y Lionel Hutz. No sé cómo se llama ese personaje, no tiene nombre, pero me encanta. Usted tiene cara de no satisfacer a su esposa. Y le veo un combo. ¿Y tú, Alvarito? ¿Personaje favorito?
Antes se llama en inglés, no encontré en español, pero en inglés se llama You Only Move Twice. Ah, solo se mueve dos veces. Ahí está, solo se mueve dos veces. Ahí. Literal al español. Solo se mueve dos veces. Y mi personaje favorito, me gusta harto Rafa. Creo que tiene, me causa gracia. Rafa, Es raro Rafa, la conducta de Rafa. Ya, pero después. Moe, antes de que se volviera un suicida, me gustaba también. En general me gustan la gran mayoría de los personajes secundarios. Los que menos me gustan son los de la familia, la que más me gusta es March. Pero March cuando no es March, cuando por algún motivo suele actuar diferente a como actúa ella. Sí. Hay un capítulo de Rafa Gorgori que es muy bueno cuando se enamora. Iba a poner eso, que Rafa en ese capítulo es demasiado maduro y en todos los otros episodios es demasiado tonto, es cuando le gusta a Lisa, que también es un capítulo muy bueno. Ese es un gran capítulo. Sí. Solo ahí como que es muy bacán el personaje. ¿Tienen la tarjeta todavía de Trencito? ¿Quién? Tú, Nano. Pero si yo no la tengo, no pedí esa. ¿No te la quedaste? ¿Tú se la quedó el Diego? No, se la quedó el Diego. Yo me quedé con la del Palta, la de la Palta. ¿Verdad? Saludo a Ni Tan Chica. A Ni Tan Chica, sí. Ahora que dijiste, ¿qué capítulo me gustaba mucho? Me gustaba el capítulo de la guerra con Shelbyville. Cuando se van en el auto y todo. El limonero. El limonero. Más fuerte, hijo. Algo que tiene Los Simpsons, que yo creo que no va a tener ninguna serie, es que, bueno, también por lo que es muy larga, es que fue generadora de memes infinito. Y de frases. Hasta el día de hoy. Concuerdo con el desconocido. Sí. Y también, de hecho, los episodios nuevos se salvan por eso, porque algún meme le sacaron por ahí, ¿cachai? Solo tienen esa gracia. Sí, yo creo que es la serie más memeable y más fraseable. Exactamente. De la animación. Creo que eso puede ser lo que la marque en la historia. Sí. Pero podría parecer un chiste, porque tenía muy buenos chistes, no solo porque era memeable. Sí. Shrek es muy memeable y es pésimo. Podría parecer que hoy día hablamos muy mal de los Simpsons, pero en el fondo es porque le tenemos mucho cariño y tratamos de reconocer en qué momento empezó esta decadencia o a bajar el nivel o la calidad de lo que de la serie que a nosotros realmente nos gusta. Que alguna vez fue. Fanáticos. Mira, Los Simpsons generó la gran mayoría de las series también que hay. O sea, de todas las que mencionamos que han hecho cosas bien o las comparamos, salieron gracias también en parte a Los Simpsons. Fue pionera de este género de estilo sitcom animada también. Exacto. Exacto. Bien, amigos y amigas, un gusto hablar de este tema con ustedes. Uy, que me dejó mal este tema, ¿eh? O sea, hay para tres programas más hablando de los Simpsons, pero dejémoslo hasta acá. Pancho, Lu, Álvaro, un gusto como siempre, gracias por sus aportes, por siempre estar dispuestos para hablar de esta bonita serie que nos sigue encantando a pesar de todo, que nos encanta. Antes de terminar, ¿sí? ¿Cuántos años más creen que le queda a la serie? Asumiendo que va a terminar, ¿cuántos años le tiran? 3 años. Sí. Sacaron en 2024. Dos o tres años. Uy, Lu. Yo creo que la van a estirar hasta el 2030, pero ya no la va a ver nadie. Yo también creo que llega al 30. Sí. Yo creo que van a tratar de que la serie cumpla. ¿Cuántos años tiene ya la serie? No sé. ¿Cuánto fue? 80 años. Tiene como 30 años. Yo. 89, sí. 89. No creo que. Tiene mi edad. No creo que quieran que llegue a los 50 años, pero yo creo que quieren marcar una. Sí. Para decir, es la serie con más años al aire ininterrumpida. Así que. Sí. ¿No han pensado que quizás quieren lograr un récord Guinness? Pues, pero eso a la larga. A lo mejor. Con más capítulos que Sábado Gigante. Claro. Mira, ya tocamos Ana María Bolo y Sábado Gigante. Y Sábado Gigante. Podemos dar por terminada esta sesión. Damos por terminada. Adiós, chicos. Gracias. Nos vemos. Cuídense, estén bien. Paz y amor. Adiós.